balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Sol, después de 29 días de huelga de hambre, ¿verdad? Sí, hoy día 29. ¿Cómo te encuentras? Bien, de momento no tengo problemas de salud, estoy bien, yo me siento bien. De ánimos también estoy bien, ¿sabes? También depende de los días, algunos días estoy como más cansado, un poco más bajo de ánimo, pero ahora estoy bien y bueno, pues aquí seguimos unos cuantos. ¿La huelga de hambre como método de lucha? ¿Por qué? Bueno, es una forma de lucha que existe hace mucho tiempo, la han usado otras personas y hay incluso grandes referentes como Gandhi. ¿Por qué? Tal vez es como un grito desesperado de una forma de lucha diferente que pueda, no sé, que pueda de alguna forma hacer presión también sobre el gobierno en este caso, pero bueno. La gente. Es una lucha porque huele de hambre, pero no es para que los demás dejen de comer, sino para que todo el mundo pueda comer. Claro, sí. Yo, o sea, nosotros no estamos pidiendo que la gente se una a una huelga de hambre indefinida cuando queremos que nos apoyen. Eso, lo que queremos es que la gente salga a la calle y, a ser posible, mejor, claro, unidos. Es decir, que ahora estamos pensando en el día del 23 de las mareas, por ejemplo, que es un día que en principio es para unir a todos los ciudadanos, todas las luchas. Que ese día, pues si es posible que todo el mundo salga a la calle, que muchas veces, pues va, no voy, pero que un día que todo el mundo diga, pues hoy voy a salir, y que todos salgamos a la calle y que demos un puñetazo en la mesa entre todos. Lo que me gustaría, lo que podría pedir a la gente, si puedo, ¿no? Digo, que salgamos a las calles y luego ya una vez ya veremos a ver lo que se puede plantear, no sé, veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero ya organización y pues sobre todo dejar atrás las diferencias para luchar juntos. ¿Qué ha cambiado en estos 29 días? ¿Qué ha cambiado? Pues he perdido unos kilos y sobre todo como persona, pues estoy viviendo una experiencia muy enriquecedora y pues también eso me ha aportado como persona, tal vez. Eso también me ha cambiado, no sé, una experiencia nueva. ¿Has encontrado receptiva a la gente que se ha acercado por aquí o a la que no se ha acercado? Sí, a la gente que nos suele venir a apoyar por aquí, increíble. En general, todo es gente maravillosa. Pues estoy contento de haber conocido a estas personas. Y luego, pues la gente que también lo ve un poco más desde fuera, que se acerca y lee un poco los carteles y tal, pues también en general muy bien. Mucha gente se acerca también, se acaba acercando para darnos unas palabras de apoyo. Bueno, pues en general bien. ¿Y qué decir del silencio de los medios de comunicación de masa, los más media? Sí, pues que es todo un entramado del sistema al final, desde que la educación, que desde pequeños ya nos educan a aceptar así, ¿no? Las cosas, esto es así, aceptar lo establecido, no fomentan nuestro espíritu crítico, nuestra capacidad de cuestionar, de razonar, y pues luego utilizan los medios de comunicación para manipular a la gente, ¿no? O sea, por una parte tienen gente que no piensa, que simplemente se está acostumbrada y asume por verdad las veces que les dicen, y pues el tema es que, claro, los medios sabemos todos para quién trabajan o del lado de quién están, de alguna forma tienen detrás el poder económico se está enriqueciendo, beneficiando de este sistema, no quiere cambiarlo. Hay cosas que les interesan y cosas que no les interesan, y ya, pues de cara a los ciudadanos también es... Lo que les interesa es que simplemente seamos borregos, y para eso, pues venga, tontería. Y las noticias las cuentan de forma que, o sea, de su versión, no se cuenta la verdad, y hay muchas cosas que no se hablan. Por ejemplo, es este caso,
yo voy a hacer un mes en huelga de hambre ya y todos los días están hablando que si Cristiano Ronaldo, que si no sé quién o historias estúpidas y esto pues no parece que, o sea, creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer incluso antes que esas cosas, pero claro, ya te digo, los medios al final, pues al igual que incluso vamos a decir el Poder Judicial o instituciones del Estado, al final están todas al servicio del poder. No, la verdad que no sorprende demasiado, pero bueno, ya veremos la forma para romper también un poco el bloqueo mediático. ¿Hasta cuándo esta huelga de hambre? Pues de momento estoy bien, estamos bien y bueno, supongo que dentro de poco ya iremos, cada uno irá, sí que estamos ya viendo más el final, ¿no? Porque tampoco podemos estar aquí indefinidamente o poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Creo que lo importante, la mayor victoria de todo esto va a ser que salgamos bien, ¿no? Quiero decir que sin ningún problema físico y bien. Te reclaman sí. Por aquí. Pues nada, sabemos que tenéis un manifiesto. ¿Cómo resumirías el manifiesto? ¿Tiene muchos puntos? Bueno, y demás. Es que el manifiesto es un poco general, global, no sé, podemos entrar a muchos otros detalles, pero básicamente es un poco dar a conocer la situación que estamos viviendo en España, también en otros lugares del mundo, con este sistema de cómo estamos explotados, realmente somos esclavos, esclavos del siglo XXI, y pues un poco que la gente sea consciente de la situación que tenemos, que hay gente que está pasando hambre, que hay gente que están desafiando todos los días, que tienen familias, y poder mover alguna conciencia para que poco a poco vayamos tomando conciencia todos y podamos realmente cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden decir aparte, ¿no? No se concretan muchas cosas. Pero bueno, lo que está claro es que al final lo que queremos es lo que quieren todos, una democracia participativa real, que los ciudadanos, o sea, que se gobierne para los ciudadanos y no para grandes empresas, o sea, no sé, yo personalmente pienso, por ejemplo, el control de los recursos estratégicos es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos y otro tipo de planteamientos políticos. Lo que pasa es que aquí cada uno de los que estamos en la huelga de hambre también tiene un poco su planteamiento político personal y bueno, tampoco eso, o sea, no estamos aquí para dar soluciones a cómo está la situación, sino que eso es algo que realmente nos corresponde a todos, los ciudadanos, cambiarlo. Estamos en el pueblo, personas muy válidas que entre todos podemos saber y hacer bien para poder cambiar esto hacia otro nuevo mundo mejor. Muy bien. Bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros, por estar aquí. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.